Redistribution between EIGRP for IPv6 and OSPF version 3. Redistribución de EIGRP para IP versión 6 y OSPF versión 3. GNS3, GNS3. Okay. New blank project, nuevo proyecto en blanco. Okay. 15.2 iOS router. iOS 15.2 de router. Start all devices. Inicie todos los dispositivos. Okay. All in green. Okay. All started. Todos en verde. Todos iniciados. Okay, configure loopbacks and assign addresses. Configure loopbacks y asigne direcciones. R1, R1. Okay, in my case, I'm using serial 3.0. En mi caso, estoy usando la serial 3.0. R2, R2. Three zero. Serial 3.1, serial 3.1. R3, R3. Serial 3.1, serial 3.1.
Okay, clock rate on serial interface on R3 will not apply because it's configured on serial interface on R2. El clock rate no se aplica en la serial de R3 porque ya está configurada en la serial de R2. No, shutdown. Okay, verify on each router. Verifica en cada router. Okay, and R3, R3. Include all interfaces with app. Incluye a todas las interfaces en levantado. Success. Éxito. Success, éxito. Success, éxito. Okay. Verify using the following TCL script. Verifique usando el siguiente script TLC. TCL shell on R1, shell TCL en R1. Okay. Right click to paste the script. Clic derecho para pegar el script. Okay. Okay, for now, only directly connected networks will work. For R1, the A subnets and the link connection to R2. Okay, solo van a funcionar las redes directamente conectadas. En R1, las subredes A y la subred de la conexión, el enlace que conecta a R2. Okay. Okay. Only the first 6 lines, solo las primeras 6 líneas. Okay, only the first 6, solo las primeras 6. Okay, R2, R2, TCL shell. Right click to paste, clic derecho para pegar. The serial links and the B subnet. Okay, son los enlaces seriales y la subred B. Okay, this, and this, okay, esto, esto, y esto. Okay, again, de nuevo, and,
exit TCL shell right click to paste, clic derecho para pegar. Ok. Success, éxito. Which pins are successful and why? ¿Qué pines son satisfactorios y por qué? Only directly connected interfaces will be successful. For example, R1 should be successfully pinning the first 6 IPv6 addresses in the list and failing for all other IPv6 addresses as they are not on the directly connected networks. Solo las interfaces directamente conectadas serán satisfactorias. Por ejemplo, en R1 debe ser exitoso los pines de los primeros 6 direcciones IPv6 y fallarán las otras direcciones IPv6 porque no están en las redes directamente conectadas. Since there are no active IPv4 addresses configured, EIGRP for IPv6 requires the configuration of a 32-bit router ID prior to iOS 15.2. The EIGRP IPv6 routing process is shut down by default, and the non-shutdown router configuration mode command is required to enable the routing process. Although not required with the iOS used in creating this lab. An example of the not shutdown command is shown for the router R1. Issue the IPv6 EIGRP1 command on the interfaces that participate in the EIGRP routing process. EIGRP for IPv6 does not use the network command. Como no hay direcciones activas IPv4 configuradas, EIGRP IPv6 requiere la configuración del identificador de router de 32 bits. Anteriores a la versión de iOS 15.2, el proceso de ruteo EIGRP v6 en IPv6 está apagado por defecto y el comando no shutdown en el modo de configuración de router es requerido para activar el proceso de ruteo. No es requerido ahora con el iOS usado para este laboratorio. Un ejemplo del comando no shutdown se muestra en el router R1. Ingrese IPv6 y EIGRP1 en la interfase para que participan en el proceso de ruteo IGRP. IGRP para IPv6 no usa el comando network. Ok, R1, R1, and exit IPv6 unicast routing. Oh, configure terminal IPv6 unicast routing IPv6 router EIGRP1 EIGRP router ID 1 route 1 shutdown. Okay, now configure on interfaces. Ahora configure en las interfaces. All the range from 0 to 3. Todo el rango de 0 a 3.
And the serial interface, y la interfaz de serial, in my case 0 3 3 0, en mi caso 3 0, okay, R1 in the autonomous system 1 for EIGRP, R1 en el sistema autónomo 1 para IGRP. But on R2, only configure the serial 0 interface on EIGRP, autonomous system 1. Pero en R2 solo configure la serial 0 en IGRP, sistema autónomo 1. R2. Exit from the shell. Salga del shell. Okay. Configure terminal. IPv6 unicast routing. IPv6 router EIGRP autonomous system 1. EIGRP router ID. And a shutdown. Exit. Okay. Only the serial interface, solo la interfaz serial. In my case 3 0, en mi caso 3 0. Okay. Okay, on R2 show the neighbors, the EIGRP neighbors. En R2 muestra los vecinos e IGRP. And show IPv6 EIGRP neighbors. Okay. R1, R1. Okay, and show the EIGRP routing table. Muestre la tabla de ruteo a IGRP. Show IPv6 route EIGRP. Okay, these are the remote subnets on R1. Estas son las subredes remotas en R1. Okay, verify that R2 can reach all the networks in the EIGRP for IPv6 routing domain. Verifique que R2 puede llegar a todas las redes de IGRP para IPv6 en ese dominio de ruteo. Okay, use this script, use este script. Ok, TCL shell, right click to paste, clic derecho para pegar. Successful, exitoso. To make routing updates more efficient and ultimately reduce the size of routing tables, contiguous EIGRP routes can be summarized out in an interface by using the IPv6 summary address EIGRP autonomous system network mask interface configuration command. Para hacer que las tablas de ruteo sean más eficientes y reduzcan su tamaño de tablas de ruteo, las rutas EIGRP contiguas pueden ser resumidas por una interfase usando el comando IPv6 summary address EIGRP, el sistema autónomo, la red, la máscara, dentro de la configuración de interfaz. Ok. On R1, summarize these four subnets.
en R1 resuma estas cuatro subredes. And use serial interface to share that information. Y use las interfaces serial para compartir esa información. R1, R1. Interface serial 3.0. Interfaces serial 3.0. IPv6, summary address, EIGRP, autonomous system 1, sistema autónomo 1, the summarized address, la red sumarizada, the prefix, el prefijo, ok, on R2, show again the routing table. En R2 muestre de nuevo la tabla de ruteo. Exit from TCL shell, salga del shell TCL. Show IPv6 route IPv6 EIGRP. Okay. Instead of showing the four subnets, is only showing one summarized subnet, que en vez de mostrar cuatro subredes, está mostrando una sola subred resumida. Okay. Verify the previous script to verify that R2 can still reach all the networks. Use el script previo para demostrar que R2 aún puede llegar a todas las redes. Okay, TCL shell, right click, clic derecho. Successful, exitoso. Configure OSPF version 3 address family. Configure la familia de direcciones OSPF versión 3. OSPF version 3 with the addresses family AF unifies OSPF configuration for both IPv4 and IPv6. OSPF version 3 with address families also combines network tables and the LSDB under a single OSPF process. OSPF version 3 messages are sent over IPv6 and therefore requires that IPv6 routing is enabled and that the interface has a link local IPv6 addresses. This is the requirement even if only the IPv4 AF is configured. OSPF version 3 con la familia de direcciones AF unifica la configuración OSPF para ambas IPv4 e IPv6. OSPF versión 3 con la familia de direcciones también combina las tablas de vecinos y la LSDB bajo un proceso simple de OSPF. OSPF versión 3 tiene mensajes que son enviados sobre IPv6 y requiere que entonces el ruteo IPv6 sea activado y que la interfase tenga una dirección de enlace local IPv6. Este es el requerimiento si solo la familia de direcciones IPv4 es configurada. Ok, on R2, en R2, the loopback interface on R2 on area 10 and the serial interface on R2 on area 0. La interfase loopback 0 en R2 en área 10 y la interfase serial
en R2 en el área 0. R2 exit configure terminal IPv6 unicast routing router okay, do show version okay. For this configuration you need version 15.2 for the iOS. Okay, para esta configuración necesita la versión iOS 15.2. Router OSPF version 3, process 1, proceso 1, address family, IPv6, unicast. Okay, el router ID, el ID del router. Okay, exit, salir. Now configure the interfaces. Ahora configure las interfaces. Okay, exit again, salir de nuevo. The loopback 0, la loopback 0. OSPF version 3, process 1, proceso 1, IPv6, area 10, área 10, serial 3.1, serial 3.1, ok, the connection to R3 on area 0, la conexión a R3 en área 0, ok. The same command, process 1, but in area 0. Okay, el mismo comando, proceso 1, pero en el área 0. Okay, loopback, area 10, serial interface, area 0. Loopback, área 10, interfase serial, área 0. Okay, R3, R3. For R3, the range from 0 to 3 loopback interfaces on area 0, in the range from 4 to 7 loopback interfaces on area 20, okay, in R3, el rango de interfaces loopback de 0 a 3 en el área 0 y el rango de 4 a 7 de interfaces loopback en el área 20. Also, serial interface on area 0, también la interfase serial en área 0, configure terminal, IPv6, unicast routing, ok, don't forget this, no olvide esto, router OSPF version 3, process 1, address, family, IPv6, unicast. Router ID, ID de router. Exit from address family, salga de la familia de direcciones. Okay. Exit for router. Salga del router. Okay. Interfaces, interfaces. Range, el rango. Loop back from 0 to 3, de 0 a 3. OSPF version 3, process 1, IPv6, area 0, area 0. The serial interface also on area 0, la interfase serial también en área 0. 3.1, 3.1.
Area 0, área 0. In the loop back from 4 to 7 on area 20, en las loop back de 4 a 7 en el área 20. Okay, ready, listo. R2, verify the OSPF neighbors. En R2, verifique los vecinos OSPF. And show IPv6 OSPF neighbor. R3, R3. And show the routing table. Muestra la tabla de ruteo. Show IPv6 route OSPF. Ok. These are the remote loopback interfaces on R3 in the same area 0. And these are the remote interfaces on R3 on area 20. OSPF inter area. Estas son las cuatro redes remotas en R3 en la misma área. Y estas son cuatro redes remotas de en R3. En el área 20, OSPF inter área o entre áreas, con R3 verify, en R3 verifique, and show IPv6 route OSPF. Okay. The remote network on R2, placed on area 10. La red remota en R2, ubicada en el área 10. OSPF inter area, OSPF entre áreas. Okay. Use this script to verify that R2 and R3 can reach all the networks in the OSPF3 routing domain. Use este script para verificar que R2 y R3 pueden llegar a todas las redes en el dominio de ruteo OSPF. P on R3 en R3 TCL shell. Right click, clic derecho. All success, todo éxito. R2 R2 TCL shell. Right click to paste, clic derecho para pegar. Copy again, copy de nuevo. Right click to paste, clic derecho para pegar. Ok, all success, todo exitoso. Ok, finally, configure the mutual redistribution between OSPF version 3 and EIGRP for IPv6. Finalmente, configure la redistribución mutual entre OSPF versión 3 e IGRP para IP versión 6. Okay, redistribute EIGRP for IPv6 routes into OSPF version 3. Redistribuya EIGRP con sus rutas IP versión 6 dentro de OSPF versión 3. Okay, on R2, en R2, exit. Okay.
Okay, remember that R2 is the middle point between EIGRP and OSPF. Recuerda que R2 es el punto medio entre EIGRP y OSPF. Configure terminal router OSPF version 3. Process 1, proceso 1. Address family. IPv6 unicast. Redistribute EIGRP1 process 1, proceso 1. Include connected, incluye las conectadas. Exit, enter and exit. Exit again, exit de nuevo. Ok. A default seed metric is not required for OSPF3. The distributed routes are assigned a metric of 20 by default. Establecer una métrica por defecto no es requerida en OSPF versión 3. Las rutas redistribuidas son asignadas con una métrica de 20 por defecto. Redistribute OSPF version 3 routes into EIGRP for IPv6. Redistribuya las rutas OSPF versión 3 dentro de EIGRP para IP versión 6. Ok, IPv6 router EIGRP. Autonomous System 1, sistema autónomo 1. Redistribute process 1 of OSPF, proceso 1 de OSPF, metric, la métrica, mark question, signo de interrogación, ok, is redistribute OSPF, process 1, proceso 1, metric. Okay, mark question, signo de interrogación. Okay, the bandwidth in kilobits per second, el ancho de banda en kilobits por segundo. Use 10,000, use 10,000. Mark question, signo de interrogación. The delay in 10 microseconds. El retardo en 10 microsegundos. Ok, 100, 100. Reliability, where 255 is 100%. Confiabilidad, donde 255 es el 100%. 255.255. Okay, this is the load where 255 is 100%. Esta es la carga donde 255 es el 100%. Okay, only one, solo uno. The maximum transmission unit, en la unidad máxima de transmisión. 1,500. Include the connected networks, incluye las redes conectadas. Ok, so this is the command. Así que este es el comando. Enter. Success. Éxito. Exit. On R2, show IPv6 protocols. En R2, muestra los protocolos en IP versión 6. And show IPv6 protocols. EIGRP e IGRP. Autonomous System 1, sistema autónomo 1. Router ID, ID de router. Ok, the
Only one interface on EIGRP, solo una interfase en EIGRP. The redistribution, la redistribución. OSPF, process 1, OSPF, proceso 1. Router ID y DD router. Both interfaces. Two interfaces on OSPF, dos interfaces en OSPF. The redistribution, la redistribución. Okay, on R1, show the EIGRP routing table. En R1 muestre la tabla de ruteo de EIGRP. And show IPv6 route EIGRP. Okay, this neural network is all loopback interfaces. Okay. Esta red nula son todas estas interfaces loopback. This is OSPF. This is the OSPF area 10 on R2. Esta es la área 10 de OSPF en R2. These are all the loopback interfaces on R3. Estas todas son todas las interfaces loopback en R3. And this is the serial link between R2 and R3. Y este es el enlace serial entre R2 y R3. Verify on R3, verifica en R3. Exit. Show IPv6 route OSPF. Okay. These are the loopback interfaces on R1. Esta es la interfaces loopback en R1. The area 10 on R2. El área 10 en R2. And the serial link between R1 and R2. Y el enlace serial entre R1 y R2. Okay, finally use this script to verify all connectivity. Finalmente use este script para verificar toda la conectividad. Okay, on R1, en R1. TCL shell. Right click, clic derecho. All success, todo éxito. R3, R3, TCL shell, copy again, copy de nuevo, right click, clic derecho, all success, todo éxito, muchas gracias, thank you very much.